Mi nombre es Faisuri, soy de Manizales Caldas, pero les voy a hablar de Quinchía Risaralda. Empecemos. Quinchía era habitada por distintos grupos indígenas de la etnia caribe. Está habitada por la familia de los Ansermas y los Irra, con costumbres distintas. Quinchía es conocida como la Villa de los Cerros. Está situado en el departamento de Risaralda, sobre la cordillera occidental. Se caracteriza por la amabilidad de las personas. En 1985 fue calificado como el pueblo más lindo de Risaralda. Su hermoso paisaje de montañas y cerros tutelares enmarca una de las más hermosas vistas de la región cafetera. En este hermoso pueblo habitan 33.000 habitantes, donde la mayoría pertenecen a la zona rural. Podemos ver que es un pequeño pueblo. De acuerdo a la posición astronómica, se ubica a los 75 grados. Cuenta con 80 veredas y 4 corregimientos. Quinchía también es conocido por la exportación de aguacate, plátano y panela. Voy a contarles un poco de mis experiencias en el pueblo. Viví 7 años, los cuales 5 fueron en mi niñez. Cuando tenía 12 años iba a la molienda, o sea, donde es fabricada la panela. Allá me daban en un vaso, iba una vez a la semana. A veces me daban conejo. Conejo se le llama a la panela derretida que se estira. Permanece blanda por un corto tiempo, pero si toca el agua se endurece. El aguacate lo sembran en varios lugares, especialmente en las fincas con muchas hectáreas. Es muy consumido y en lo personal amo el aguacate. Los plátanos también son sembrados en fincas con varias hectáreas e incluso cerca de mi casa bajaba yo por plátanos. El dueño, muy acomedido, me regalaba racimos. Soy bastante conocida en aquel pueblo. Ahí les conté lo primordial del pueblo. Ahora les hablaré de ciertos lugares especiales del pueblo. Pero antes, una pequeña desventaja que tenía el pueblo. Años atrás habitaba mucho la guerrilla y en aquel tiempo hubieron muchos muertos. Ahora sí. El pueblo tiene una hermosa vista, especialmente en los cerros. Quinchía cuenta con una variedad de cerros, pero los más comunes son el Cerro Batero y el Cerro Govia. El Cerro Govia tiene una altitud de 1.800 metros sobre el nivel del mar. El Cerro Batero tiene una altitud de 2.200 metros sobre el nivel del mar. Quinchía también tiene una variedad de ríos. Hay uno con un nombre que llama la atención. Su nombre es el Salto del Burro. Cuentan nuestros ancestros que el río obtuvo ese nombre porque un burro saltó del puente y lamentablemente se mató. Hay otro que es llamado La Planta. Cerca de él hay una cascada. Muy bonito lugar. Obtiene un agua más fría a comparación de los otros ríos. Por último, hay una finca muy reconocida. Su nombre es Las Marías. Es reconocida por la pesca deportiva y aporta al desarrollo económico y turístico de Quinchía. Hoy quería presentarme y tomarme un momento para describir dónde vivo. Espero verte de nuevo. Adiós. Thank you.
Woo!